El Club de Gimnasia Artística de Pozuelo está compuesto en la actualidad por 52 gimnastas, 2 entrenadoras, 10 monitoras y una coreógrafa. Es un club con 10 años de experiencia a través de los cuales ha obtenido excelentes resultados. Los entrenamientos se llevan a cabo desde 1999 en esta instalación municipal que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón construyó para la práctica de este bonito deporte. Con anterioridad, las gimnastas se entrenaron en el Torreón y en la instalación cubierta del Pradillo. El club se va nutriendo de niñas de la Escuela de Gimnasia Artística del Patronato Municipal, lo que muestra la estrecha relación entre la escuela y el club. Actualmente, el Club de Gimnasia Artística Pozuelo compite en todos los niveles. El nivel inicial son los campeonatos que la Comunidad de Madrid, a través del programa DEUCO, organiza para gimnastas que comienzan la práctica de este deporte. En dichas competiciones participa la Escuela Municipal y para prepararse invierten una hora y media, 2 días a la semana. Los resultados de estos últimos años han sido excepcionales, obteniendo gran número de medallas en todas las competiciones presentadas. Una vez que las niñas superan el nivel inicial, pasan a los niveles de promoción e iniciación, y es en este momento cuando, si tanto sus padres como ellas están interesadas, fichan por el club. Para estas competiciones, las gimnastas se preparan durante 3 horas, 3 veces por semana. El pasado mes de junio, organizado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se celebró en el Polideportivo Municipal del Torreón el Campeonato de España de Iniciación, al cual asistieron más de 200 gimnastas representantes de clubes de toda España y en el que una vez más el Club de Gimnasia Artística Pozuelo dejó el listón muy alto con grandes resultados entre los que podemos destacar. En categoría Iniciación 3, la medalla de oro obtenida por equipos y la buenísima actuación de Victoria Martín, que fue primera en la general con 2 medallas de oro en paralelas y en suelo y una medalla de bronce en barra. En Iniciación 1, la medalla de plata obtenida por equipos y la medalla de oro en la general individual obtenida por Alicia Borja, con 2 medallas de oro en suelo y en barra. Asimismo, resaltar los buenos resultados obtenidos por el resto de las gimnastas presentadas. En total, una medalla de oro y una de plata por equipos y 6 medallas de oro y una de bronce en individual. El siguiente y último paso es la primera división y división de honor. Estas gimnastas invierten 3 horas diarias como mínimo en sus entrenamientos. En el Campeonato de España de categoría absoluta, celebrado el pasado mes de julio en Vilassar de Mar, Barcelona, nuestro club volvió a destacar por su brillante actuación. Mención especial merecen las gimnastas que obtuvieron medallas y que fueron, en categoría Benjamín, Elena Sánchez, medalla de oro en suelo y medalla de plata en salto, quedando tercera en la general. Irene Matienzo, medalla de plata en salto, en paralelas y en suelo. En categoría Levin 1, Andrea Garafulic obtuvo medalla de oro en suelo y medalla de bronce en salto. En categoría Levin 2, una lesión inoportuna privó a Andrea Esteban de poder optar a medalla. En categoría infantil 2, Andrea Sáenz de Tejada obtuvo medalla de plata en paralelas y de bronce en barra, quedando tercera en la general. Miriam Botrán no pudo participar por lesión. En Junior 1, Beatriz Leiva, una de nuestras 3 gimnastas que forma parte del equipo nacional, fue oro en suelo, plata en salto y bronce en paralelas, quedando también tercera en la general. En Senior,
Nuestra campeona olímpica, Patricia Moreno, consiguió mediante su actuación en este campeonato su clasificación para las Olimpiadas de Atenas, no pudiéndolo hacer su compañera de selección y también gimnasta de nuestro club, Lenica de Simone, que por una lesión justo antes de este campeonato no pudo competir. Patricia obtuvo medallas de plata en barra y en suelo y medalla de bronce en salto, quedando tercera en la general. Resumiendo, 3 medallas individuales de oro, 8 de plata y 7 de bronce. ¡Fuerte! ¡Bueno, muy bueno! En estos momentos, y como es comprensible, la mayor satisfacción del club ha sido ver cómo una de sus gimnastas, Patricia Moreno, subía al podium en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Es de destacar que este galardón supone la primera medalla olímpica de la historia de la gimnasia artística femenina española. Cuando sus ocupaciones en el centro de alto rendimiento se lo permiten, Patricia sigue visitando a sus compañeras, porque como recientemente ha afirmado, se sigue sintiendo miembro del club, por lo bien que se han portado conmigo y porque siempre me han apoyado. También supone un gran orgullo para el club contar entre sus gimnastas más distinguidas con Lenica de Simone, que de no haber sido por la lesión que le impidió formar parte del equipo olímpico, hubiera contribuido a los éxitos cosechados por la selección nacional. Y es que hoy podemos afirmar, sin duda alguna, que el Club de Gimnasia Artística Pozuelo es el mejor de su especialidad dentro del ámbito nacional, como demuestra su trayectoria a lo largo de todos estos años con su aportación de gimnastas al equipo nacional. Ya estamos preparando el relevo para las siguientes Olimpiadas que se celebrarán en Pekín en el 2008. Este relevo asegura el objetivo que nos marcamos hace 4 años, y es que en todas las Olimpiadas participen gimnastas de nuestra localidad. No en vano, en las instalaciones de Pradillo varias niñas se entrenan ya para el 2012, con la ilusión de poder participar en las Olimpiadas que esperemos se celebren en Madrid y en la cual arrasaremos. Y es que Pozuelo se consolida no solo como el mejor club de España, sino que además se confirma como club olímpico. Agradecer a todos los asistentes a este pase su presencia y en particular al alcalde don Jesús Sepúlveda Recio el apoyo incondicional que nos ha prestado siempre y en particular por la instalación de aire acondicionado que finalizó el pasado verano, así como al concejal de deportes don Ignacio José de Costa y al patronato deportivo municipal con todo el personal que día a día nos ayuda y facilita nuestro trabajo. Gracias. Laura, Patricia, venga, vamos, desayunar, vamos. Pues nos levantamos a las 8 para ir a desayunar, desayunamos todas juntas, después a las 8:30 que terminamos, todo el mundo sale a su habitación para descansar, bueno. Descansar, ver la tele, hacer lo que quieras, te peinas, te preparas para ir a entrenar a las 10:30. Y ahí empezamos con la elasticidad y el ballet, con Fuensanta. Después hacemos la preparación con los entrenadores y los aparatos, más o menos eso hasta las 12. No, a mí se me lo pongo.
verdad que las condiciones en las que están viviendo son extraordinarias, ¿sabes? Y yo creo lo hemos pedido así, porque estas niñas, por la edad que tienen, cuando vienen aquí a una concentración permanente, los padres tienen que ver que están bien, que viven en un sitio bueno, porque no son niñas de edad de residencia, ¿no? Son de edad de un piso, como una cosa familiar, ahí con una tutora, que le cuidan todo, tienen médicos, fisios, tienen todo muy, muy controlado, muy bien organizado. Yo creo que ellas están felices. Hombre, siempre se echa de menos la familia, pero cada mes van a casa y cada 15 días los padres están con ellos. Siempre tiene que venir contacto con la familia, es fundamental. Es un equilibrio, niña, padres y entrenador.